Desorden e inseguridad. Eso es lo que representan los colectivos en la vía pública, además de ser transgresores de la ley. ¿Está prohibido acá, está permitido que sea un paradero informal? ¿El serenazgo o policía? Bueno, la policía municipal, como vemos, no hace nada que estos señores de chaleco anaranjado han hecho de este lugar un paradero informal. La alta demanda de los colectivos informales ha enquistado a una mafia que ha tomado el control de las rutas en Lima. Han aprovechado la ausencia de un adecuado sistema de transporte para ofrecer una salida ilegal a los usuarios. Vas muy apretado, luego no sabes si vas a llegar a la ruta, ¿no? Da un poco de temor a veces estar en este tipo de colectivos. Mucha inseguridad. Sí, de hecho, ¿no? Normalmente no viajo en colectivos porque la verdad me resultan peligrosísimos. Trato de siempre tomar un taxi formal. Para hacerle frente a la proliferación de los colectiveros, el Urbanito, la flota de buses dispuesta por la comuna limeña, ha mejorado su oferta en el servicio de rutas y ya no solamente circulará cerca del centro histórico. Este nuevo recorrido va a contemplar un recorrido más lineal, que sería desde Barrios Altos, todo Nicolás de Piero, La Colmena, Plaza 2 de Mayo y toda la Avenida Colonial hasta la altura de la Avenida Universitaria. Hasta el momento son 23 unidades porque es una ruta regularmente pequeña, sí, pero que tiene un objetivo muy importante, que es la interconexión, no solamente del límite con el Callao, sino con Breña, con el Cercado y con el Centro Histórico. Como lo escuchó, conectará el Cercado de Lima con el Callao y a un cómodo precio. Es solamente un solo ahora el pasaje con tarjeta, ¿no? Si viene con efectivo vale un poco más, vale un solo 50. La idea es que estamos promocionando el uso de la tarjeta, les permite ser más amigables, más sensibles, en vez de estar sacando las monedas. Son 23 buses verdes que tendrán 36 paraderos en todo el recorrido, desde la avenida La Colmena hasta Universitaria. Sabemos que hay un gran número de personas que utilizan los colectivos precisamente por la falta de servicio convencional. Con el Urbanito ya no es necesario llevar dinero, solamente se pasa esta tarjeta inteligente y el chofer registra mi pasaje. Otra diferencia es la comodidad, ya no vamos apretados como en los colectivos, y la ventilación. La nueva ruta del Urbanito entrará en vigencia a partir del próximo lunes.